Con alegría estamos aquí para compartir la celebración del culto, el cual corresponde al séptimo domingo después de Epifanía. Y al iniciar nuestra celebración, escuchamos las palabras del salmista, que allí en el Salmo 13 dice así: ilumina mis ojos, no me duerma en la muerte, no diga mi enemigo, le he podido. No exulten mis adversarios al verme vacilar. Que yo en tu amor confío, en tu salvación mi corazón exulte. Ah, Yahvé, cantaré por el bien que me ha hecho. Amén. Que Dios, nuestro Padre, esté presente en medio nuestro. Que Cristo Jesús nos ilumine y guíe en esta celebración y que el Espíritu Santo nos conceda experimentar la presencia de Dios y nos dé su bendición en este encuentro. Amén. Queremos cantar, unirnos en la canción Canta, canta, alma mía, esta alabanza, canción o himno número 200 de nuestro cancionero Canto y Fe. Canta, canta, alma mía. Canta, alma mía, a tu Rey y tu Señor, al que amante te dio vida, te cuidó y perdonó. Canta, canta, alma mía, canta al poderoso Dios. Canta su misericordia, que a tus padres protegió. Cántale pues de su gloria, te bendice con favor. Canta, canta, alma mía, canta su fidelidad. Como padre él te conoce, sabe tu debilidad. Con su brazo te conduce, te protege de maldad. Canta, canta, alma mía, prueba de cantar su amor. Ángeles y querubines, ayudadme a cantar. Y vosotros, sol y luna, que los cielos domináis, todos juntos alabemos y cantemos su gloria. Vengan, adoremos al Señor. Demos gloria al Padre, a Jesús el Señor y al Espíritu Santo por los siglos. Amén. Demos gloria al Padre, a Jesús el Señor y al Espíritu Santo por los siglos. Amén. Oremos. Y lo hacemos con las palabras del salmista. Dice así en el Salmo 103, versículos 1 al 4 y 8 al 10. Bendice a Yahvé, alma mía, del fondo de mi ser su santo nombre. Bendice a Yahvé, alma mía, no olvides sus muchos beneficios. Él que todas tus culpas perdona, que cura todas tus dolencias, rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura. Clemente y compasivo, Yahvé, tardo en la cólera y lleno de amor. No se querella eternamente ni para siempre guarda su rencor. No nos trata según nuestros pecados ni nos paga conforme a nuestras culpas. Amén. Amén. Querido Dios, también nosotros nos decimos
en este día, que debemos bendecirte y darte gracias de todo corazón por tus muchos beneficios con los cuales has llenado nuestras vidas, porque tantas veces hemos experimentado cómo tú nos perdonas, cómo rescatas nuestra vida, sanas nuestro cuerpo y nuestro espíritu y nos coronas después de ofrecernos tantas cosas con amor y ternura. Te rogamos, Señor, que esta bendición pueda recibir todos quienes en este día esperan en tu amor y misericordia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. También nos dice el salmista, den gracias a Dios porque Él es bueno, porque es eterno su amor. Gloria a Dios en las alturas. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria en las alturas. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria en las alturas. A Dios la gloria por siempre, a Dios la gloria por siempre. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria en las alturas. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria en las alturas. Dios la gloria por siempre, a Dios la gloria por siempre. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Oremos. Querido Padre Celestial, te suplicamos ahora que con tu Santo Espíritu bendigas la palabra que hemos de compartir, que bendigas nuestra meditación y también el camino que hemos de hacer con tu gracia y oyendo tu llamado a servirte y amarte. Señor y Dios, te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Preparándonos para las lecturas bíblicas y la reflexión, queremos cantar juntos, Ven, sube a la montaña. Número 202 de nuestro cancionero Canto y Fe. Sube a la montaña a recibir la ley del reino. Jesús quiere grabarla sobre tu corazón. Felices los humildes, su herencia es el Señor. Felices los que lloran, tendrán consolación. Grabarla sobre tu corazón. Felices los pacientes, el cielo poseerán. Los que aman la justicia, en Dios se saciarán. Ven, sube a la montaña a recibir la ley del reino. Quiere grabarla sobre tu corazón. Felices los sinceros, porque verán a Dios. Los misericordiosos, porque obtendrán perdón. Ven, sube a la montaña a recibir la ley del reino. Grabarla sobre tu corazón.
reino celestial. Ven, sube a la montaña a recibir la ley del reino. Jesús quiere grabarla sobre tu corazón. Y así como Moisés subió a la montaña y recibió la ley, y como acabamos de cantar, Jesús también quiere grabarla en nuestro corazón, es que compartimos el texto que está en el libro de Levítico y nos habla sobre las leyes de la santidad y la justicia. Levítico capítulo 19, versos 1 y 2 y 17 y 18. Dice así: Jehová habló con Moisés y le dijo: habla con toda la congregación de los hijos de Israel y diles: ustedes deben ser santos, porque yo, Jehová, su Dios, soy santo. No abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Razona con tu prójimo para que no te hagas cómplice de su pecado. No te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Jehová. Amén. Amén. Y vamos a cantar una canción que nos dice que en la Escritura encontramos, la número 432 de nuestro cancionero. En la Escritura encontramos luz para nuestro camino, nos guía por donde andamos para marcar el destino. En la Escritura encontramos luz para nuestro camino, nos guía por donde andamos para marcar el destino. En la Biblia hallamos manantial de vida, fuente que ilumina, que dan alimento. Tu palabra llama al que está en tinieblas, y al ser predicada no vuelve vacía. En la Biblia hallamos manantial de vida, fuente que ilumina, que da alimento. Tu palabra llama al que está en tinieblas, y al ser predicada no vuelve vacía. Y para ser santos, como nos pide el Señor, acabamos de cantar justamente eso que tenemos en la Escritura, donde encontrar esa fuerza para llegar a la santidad. En el libro de Primera de Corintios, el apóstol Pablo, allí en el capítulo 3, versos 16 al 23, nos dice lo siguiente, refiriéndose a cada uno de nosotros: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez, pues escrito está: Él atrapa a los sabios en sus propias trampas. Y en otra parte dice: el Señor conoce los pensamientos de los sabios, y estos son inútiles. Así que nadie debe vanagloriarse de los hombres, porque todo es de ustedes, sea Pablo, Apolos, Cefas, el mundo,
la vida, la muerte, lo presente o lo porvenir, todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Amén. Amén. Preparándonos para escuchar el Evangelio, cantamos juntos, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Y también queremos escuchar entonces el Evangelio apartado para esta ocasión, el cual se encuentra escrito en San Mateo capítulo 5, versículos 38 al 48. Lo escuchamos. Ustedes oyeron que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no se opongan a quien les hace el mal. Al contrario, a cualquiera que te dé una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera llevarte a juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si alguien te obliga a caminar 1,000 pasos, camina 2,000 con él. Da a quien te pide y no le des la espalda a quien te pida algo prestado. Ustedes oyeron que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que así sean en verdad hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen también esto mismo los cobradores de impuestos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen también esto mismo los paganos? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Amén. Que Dios bendiga esta su buena noticia en nuestras vidas. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Reciban la paz de nuestro Señor, el que era, es y ha de venir. Amén. Y hemos comenzado nuestro culto escuchando y meditando acerca de la oración del salmista, quien agradece, quien alaba, quien recuerda los muchos beneficios recibidos por parte de Dios, especialmente su misericordia, su perdón, su ayuda. Siempre en la vida. También escuchamos el Antiguo Testamento acerca de la actitud con la cual tenemos que manejar nuestros conflictos con los demás. Nunca odiar, nunca guardar rencor, nunca tener un sentimiento que busque expresar ese odio, ese rencor con la violencia especialmente. Lo mismo el apóstol Pablo, con otras palabras, diciendo que
nosotros somos el templo vivo de Dios, y en el templo de Dios no puede haber otra cosa que no sean las cosas de Dios. ¿Sí? Los atributos, las enseñanzas, la voluntad de Dios debe manifestarse en la vida de todos quienes creemos que somos el templo de Dios, que somos creyentes, que queremos tener a Dios en nuestra vida. Y ya el domingo anterior hemos estado viendo y reflexionando acerca de lo que Jesús vino a hacer con la ley. ¿Sí? La ley, los profetas, el Antiguo Testamento, todas las enseñanzas anteriores a él. Y él dijo, ¿no es cierto?, allí en San Mateo capítulo 5, 17, no he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a llevarlos a plenitud, o de otra manera, a darle su verdadero significado. Y sobre esto hemos estado leyendo y reflexionando, especialmente sobre aquel mandamiento, ustedes recordarán, si estuvieron acompañándonos también en el culto anterior. En el quinto mandamiento Jesús entonces está diciendo, no tan solo o anunciando la prohibición de algo, sino que está agregando el mandamiento positivo, lo cual habla de lo que tenemos que hacer, no solo lo que no tenemos que hacer, sino lo que tenemos que hacer en favor de nuestro prójimo. Otro tanto sucede con aquel otro mandamiento de no cometerás adulterio, el sexto mandamiento, donde dice que todo aquel que en su corazón está deseando, codiciando la mujer de su prójimo ya está cometiendo adulterio. Y ciertamente en tiempos de Jesús el adulterio significaba especialmente esto, cuando alguien se apoderaba de la mujer de su prójimo, cuando rompía el matrimonio ajeno, rompía la paz y la vida de la familia de su prójimo. Y en este sentido Jesús dice que ya nuestros sentimientos y aquello que tenemos como idea es lo que muchas veces nos empuja a pecar. Entonces está diciendo, cuídense de los pecados que cometan visiblemente, pero también cuídense mucho de los pecados que los demás tal vez no están viendo, pero ustedes saben que los tienen en su corazón, porque estos pecados llevan a otros. Y así también, por último, hemos leído y reflexionado en el domingo anterior sobre la mentira o la verdad. Y ustedes saben que todavía hoy, muchas veces, cuando buscamos que se nos crea, tenemos otros recursos, documentos, firmamos papeles, o también juramos, por Dios o por lo que fuese, con tal que la otra persona nos pueda creer. Y Jesús dice, todo eso está mal. No juren, no juren, porque debería alcanzar siempre su sí o si no, o su no. ¿Para qué más? Ustedes tienen que poder decir a su prójimo sí o no, y esto debe valer. Y ahora, entonces, escuchamos recién especialmente dos enseñanzas a partir de mandamientos y de leyes, que de un mandamiento y de una ley que también existía en la tradición judía, ¿sí? Lo de ojo por ojo y diente por diente, ustedes habrán escuchado, es la llamada ley del talión, ¿sí? Talión, que significa a tal cosa que alguien hace en contra o en perjuicio de su prójimo, tal cosa tiene que recibir. ¿Sí? Así de simple. Y la ley del talión ya estaba presente en la cultura judía mucho antes que Jesús lo dijera. Mucho tiempo se manejaron con esta ley, a cambio de otra que era realmente muy difícil. No era una ley, sino un estado de cosas, porque lo único que existió antes de esta ley era la venganza. Alguien hacía un daño, cometía un daño hacia otra persona y esta persona se vengaba. Y ustedes podrán imaginarse el desorden y el caos que esto habrá producido en la comunidad.
Y también pasa hoy en día, cuando alguien, en lugar de recurrir a la justicia, con todo lo que esto implica muchas veces, recurre a la venganza, esto es una espiral de violencia y de agresiones que no acaban nunca. Entonces Jesús está justamente poniendo su atención y el evangelista quiere que nosotros también lo tomemos en cuenta, por eso nos lo trae a esto. Jesús pone sus ojos en los conflictos que en su tiempo existían en la comunidad. Y dicen los que saben, los historiadores, que en esas épocas de Jesús el litigio, las rencillas, los conflictos entre las personas era muy común. Había líos todo el tiempo. Como hoy, ¿vio? Todo el tiempo había que recurrir a las autoridades, en ese caso a los líderes religiosos u otros, a los ancianos para que litigasen en los conflictos de vecinos, de familiares, en fin, toda clase de conflicto. Así que Jesús dice, hay modos, hay un modo de actuar para evitar esto, esta escalada en los conflictos, y especialmente para apaciguar las relaciones humanas. Hay una actitud posible en los creyentes, hay una actitud posible para sembrar paz en lugar de conflicto y violencia. Y entonces él enumera algunos ejemplos, ¿sí? Dice, al que le hace mal, no se opongan a ese mal. No es que no hay que luchar contra el mal, ni contra el diablo, ni contra el mal de este mundo. Se refiere al mal que muchas veces alguien nos hace a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando alguien nos ofende. Ajá. ¿Cuántas veces hemos ofendido y la otra persona guardó silencio o inclusive nos bendijo? ¿Sí? O se sonrió, se dio vuelta y se marchó, buscando que no continuase las agresiones o el conflicto, sino más bien que eso acabara ahí y que hubiese paz. Tantas veces sucede esto en nuestras relaciones personales, en la familia. ¿Cuántas veces decimos cosas o escuchamos cosas muy ofensivas y dolorosas? Y por un momento cerramos nuestra boca, evitamos decir nada y tal vez conseguimos así una cuota de pacificación, ¿sí? De apaciguar la relación que tenemos, de apaciguar lo que pensamos vale mucho más que entrar en conflicto. Ah, ahora sí, si nos gusta el conflicto y si estamos habituados a vivir en ellos, es difícil, ¿no es cierto? Muchas veces nos pasa que no podemos vivir sin tener algún conflicto con alguien. Y los abogados a veces están contentos de esto, ¿no es cierto? Y nosotros nos damos cuenta que estamos entrando en una espiral que no tiene fin. Por eso Jesús dice, ustedes como hijos e hijas de Dios deben también poder dar la otra mejilla. Es algo figurado, ¿no es cierto? No es que estamos a los golpes, pero hay muchas cosas muy difíciles que debemos enfrentar y Jesús dice, hagan como quien no ha sido maltratado. Acepten la agresión, pero no la devuelvan. No la devuelvan, esperen, cálmense, apacigüen. ¿Sí? Cualquiera que le dé una bofetada en la mejilla derecha, ofrézcanle también la otra. Esto es a veces difícil de comprender, pero pasa todo el tiempo. Toda vez que queremos guardar la paz, aun cuando tenemos muchas ganas de contestar, de enfrentar o de recurrir incluso a la justicia para que nos defienda de esa ofensa, de esa agresión que recibimos, ¿sí? Y ahora dice, al que quiera llevarte a juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Es decir, si alguien te quiere quitar una parte de lo que tenés, déjale que te quite todo. Porque acá es esta la imagen, ¿sí?
La capa, estaba prohibido quitarle su capa al pobre, aun cuando tuviese deudas importantes, nadie podía dejar desnudo a su prójimo, ¿sí? Aún los judíos resguardaban esto. No se podía dejar en la miseria a nadie por causa de sus deudas. Pero Jesús dice, si esto te permite seguir en paz, deja que te cobren. Déjate que se lleven lo que quieren. Y a veces está aquello que escuchamos y decimos en nuestros tiempos también. Más vale un mal arreglo que un buen juicio. Lo escucharon, ¿no es cierto? Muchas veces salimos perdiendo o alguien sale perdiendo en un arreglo, ¿sí? Y se da cuenta de esto, pero prefiere terminar las cosas ahí. Y esto mantiene la paz. Esto mantiene la paz y nos evita muchas veces tantas amarguras, tanto sufrimiento, porque hay cosas que un día se comienzan y no sabemos cuándo terminan. Los conflictos y los enfrentamientos, los juicios, se sabe cuándo empiezan, pero nunca cuándo terminan. En cambio, cuando podemos decir, hasta acá voy a llegar con esto, ahí se terminó. Y Jesús está aconsejándonos bien. Muchas veces, en apariencia, perdemos, pero salimos ganando en paz. Y paz también es lo que sembramos con esa actitud. Luego hay otra enseñanza, ¿sí? También tomada del Antiguo Testamento. Ustedes oyeron que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿Sí? Ciertamente, el prójimo para los judíos era el hermano en la fe. Y el enemigo era mayormente quienes no pertenecían al pueblo de Israel. Así ellos veían, por ejemplo, a los samaritanos y a otros extranjeros. Nosotros por ahí, cuando hablamos de enemigo, pensamos en una persona que está armada delante nuestro, en una guerra, desgraciadamente. No, acá el enemigo era algo mucho más simple. Era quien no compartía la misma fe, la misma creencia, y entonces los judíos no trataban con esa gente, no les hablaban y no les saludaban. Es decir, no les deseaban la paz, porque este era el saludo, ¿no es cierto? Desear la paz, no, a un enemigo, más vale que no, ¿sí? Más vale que no tenga paz. Y Jesús viene a corregir esto diciendo que ciertamente la actitud de un cristiano, la actitud de un creyente es no tener enemistad con nadie. ¿Sí? Esto es muy difícil, ya sabemos, porque tantas veces hacemos enemistad. No tenemos amigos y amigas, pero tenemos muchos enemigos y enemigas. ¿No es cierto? Pensemos, ¿cuántas veces y a veces por muchas tonteras dejamos de hablar con alguien para toda la vida? Les retiramos los embajadores para siempre. Y entonces esto de apaciguar, de traer paz, lo olvidamos. Pero decimos creer en Dios y en Jesucristo y ahí hay un problema, ¿no es cierto? Hay un problema grave. Muchas veces tenemos que volver a pensar en esto. ¿Qué hacemos para pacificar, para apaciguar nuestras relaciones con los demás? ¿Sí? Hacemos muy poco tantas veces. Y el mundo, nuestra comunidad y nuestra vida necesita que estemos en paz. Ya decían los antiguos creyentes, allá en un libro muy interesante, la Dida G., como un libro de enseñanzas para los cristianos, dice, quien no quiera tener enemigos, que los ame. Agregando a lo que Jesús nos dice esa enseñanza, si no queremos tener enemigos,
tenemos que amarlos. Y entonces se terminaron los enemigos. Y tal vez hasta ese enemigo que parece más duro va a volver a ser nuestro amigo de verdad, nuestra amiga de verdad. ¿Sí? Eso es lo que Jesús recomienda. Y dice, claro, está, si no somos capaces de amar a nuestro enemigo, a nuestro adversario, al que piensa distinto. ¿Vieron que hoy quien piensa diferente es considerado un enemigo? No nos hablamos. Y si hablamos, hablamos de tonterías, porque no podemos hablar de cosas serias porque siempre terminamos peleando. Es bien triste eso. Pero eso nos pasa también. Las reuniones familiares, ¿vieron? Dicen, no hay que hablar de religión ni de política. Al final no nos va a quedar de qué hablar. Vamos a estar a la seña, ¿no es cierto? Es muy triste a veces a qué punto hemos llegado. ¿Cuánto desobedecemos a Jesús? ¿Cuán desobedientes somos? Empecinados en nuestra desobediencia. Toda la vida a veces vivimos empecinados en desobedecer a Cristo. Y entonces no hacemos nada extraordinario. Decimos que somos cristianos, pero no hacemos nada más que lo que hacen quienes no creen. Porque ellos también, dice, creen, quieren o aman o se juntan con sus pares. Y se sirven unos a otros y se ayudan. Hasta, bueno, hasta los que cometen injusticias o delitos tienen amistades, entre comillas. ¿Sí? Y prestan servicio unos a otros. Jesús dice, ustedes van a hacer algo extraordinario, van a hacer algo como Dios quiere, toda vez que sean perfectos como es el Padre. Y ahí la perfección no es otra cosa que tener amor y misericordia, buscar la paz y pasar por sobre ese muro que hemos construido tantas veces entre mi prójimo y yo mismo. ¿Sí? Y alguien me dijo el otro día, no importa si era varón o mujer, un matrimonio de muchos años de andar juntos, y cuando ella, no voy a decir el sexo tampoco, así ustedes, bueno, cada uno de nosotros podrá ponerse el saco que le corresponda. Cuando a él me dice tal o cual cosa, fea, ¿no es cierto?, agresiva, casi insoportable. Bueno, muchos no lo soportan, se rompen los matrimonios. Yo hago silencio y espero, me callo nomás. Y bueno, eso también es apaciguar las cosas y poner en la balanza. ¿Qué es mi vida si no hago este esfuerzo? ¿Qué es mi vida, nuestra vida como pareja, como familia? ¿Qué es mi vida con los vecinos si toda vez que alguien me ofende, a veces en cosas muy leves también, me voy a enojar y pretender la revancha o guardar rencor? ¿Sí? O como dice la ley del talión, yo ya me va a pagar, ¿eh? Ya me va a pagar. A mí me la pagan. Qué feo vivir de esa manera. Parece simple, ¿no es cierto? Pero es un desafío muy grande porque el diablo siempre está buscando meterse en nuestros corazones. La maldad de este mundo quiere tomar nuestros corazones y tenernos a su servicio. Y Jesús quiere salvarnos. Bendita la palabra de Dios y las palabras de Cristo. Que Él nos ayude para que, bueno, podamos ser un poquito más perfectos a la manera de Dios todos los días. Amén. Amén. Y en ese mismo sermón del monte, una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Y eso podemos hacerlo, al igual que buscar la perfección cristiana, si tenemos la fe, que es un don de Dios y que somos llamados a pedirla a Él para que Él la dé. Y esa fe está condensada en el credo de los apóstoles, donde aparecen el Dios trino, el Dios creador, el Dios redentor y el Dios santificador. Vamos a decir juntos las palabras del credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Vamos a cantar juntos, para luego escuchar los anuncios de la vida de la congregación, Dios hasta aquí me acompañó, la canción número 208 del cancionero Canto y Fe. Dios hasta aquí me acompañó, con su gracia y cariño, de día y noche me guardó, cual tierno padre al niño. Él hasta aquí mi guía fue, fortaleció mi débil pie y me allanó el camino. Gloria y gracia siempre doy a Dios por sus bondades. Con su favor bendito soy por todas las edades. En mi memoria escrito está el mucho bien que Dios nos da, mostrando sus piedades. Ayúdanos, oh fiel Señor, cual nos has ayudado. Las culpas borra, oh Redentor, y todo es perdonado. En vida y muerte miro a ti, condúceme al cual hasta aquí, bajo tu buen callado. Y comparto con ustedes las actividades de la vida de la congregación. Ustedes están viendo este culto en horas del mediodía, aquí en el Canal 6. Y esta noche, a las 20 horas, tendremos el culto allí en el templo, en República de Entre Ríos, a las 20 horas. Y ya el próximo domingo, a las 9:30 horas, habrá culto aquí en Ramírez y en la comunidad del Dol, a las 19:30 horas, nos estaremos congregando allí también. Recuerdo que el último viernes de cada mes tenemos la reunión del grupo de jóvenes allí en el salón parroquial. Los jóvenes de nuestras comunidades se reúnen allí para celebrar, para cantar, para compartir un momento entre ellos y aprender de la palabra y cantar y tener dinámicas. También anunciarles que, ya dando comienzo a pleno con las actividades de la vida de la congregación, el próximo miércoles a las 15:30 horas, el miércoles primero de marzo, dará comienzo la reunión de Sociedad de Damas a las 15:30 horas allí en la Salón Martín Lutero. Lo voy haciendo con anticipación para que también se vayan pudiendo pasar esa novedad. Y también anunciarles, en el ámbito este del comienzo de actividades, que el día 24 de marzo, a las 20:30 horas,
habrá una reunión con los padres de los chicos que cumplen entre 13 y 14 años y están en condiciones de confirmarse. Así pueden reunirse, va a haber una reunión informativa para contarles cómo va a ser el desarrollo de las actividades. También si hay chicos que tienen más de 14 años y todavía no se han confirmado, pueden hacerlo. La edad no es un limitante para realizar eso. Y ya propiamente dicho, las clases de preconfirmación darán comienzo el 1 de abril a las 9 horas. Ese sábado, 1 de abril a las 9 horas, dará comienzo las clases de preconfirmación, al igual que la escuelita, pero en horas de la tarde, el 1 de abril, en horas de la tarde, como se hace habitualmente, también dará comienzo la escuelita bíblica. Sin nada más que anunciarles, vamos a cantar juntos, preparándonos para la oración de la iglesia, cantando juntos Nuestra Esperanza y Protección, número 257. Nuestra esperanza y protección y nuestro eterno hogar ha sido, eres y serás tan solo tu Señor. Aún no habías la creación formado con bondad, mas desde la eternidad tú eras solo Dios. Delante de tus ojos son mil años al pasar, tan solo un día que fugaz fenece con el sol. El tiempo corre arrollador como impetuoso mar, y así cual sueño ves pasar cada generación. Nuestra esperanza y protección y nuestro eterno hogar, en la tormenta o en la paz, es siempre tu Señor. Y cantamos en este himno que el Señor es nuestra esperanza y protección, y con esa certeza es que siempre elevamos hacia Él nuestro ruego, nuestro clamor, solicitando su piedad que siempre está dispuesta a brindarnos. Oh Dios, ten piedad de nosotros. 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 Oremos. Querido Dios, te rogamos que hagas bien a nuestra humanidad y que con el poder de tu paz y amor venzas al mal que tanto hace sufrir a los seres humanos y a toda tu creación. Vence con tu bondad la maldad de los violentos, de quienes odian y de quienes desprecian la vida. Ven y transforma los corazones de quienes guardan rencor y solo piensan en la venganza. Tú sabes cuánto se agravan los conflictos y cuánto se posterga la paz por causa de que las personas no podemos tener un corazón blando y una manera de pensar como la que tú deseas para tu pueblo. En nombre de Cristo, te rogamos que en todas partes triunfen el bien y la paz, que tus hijos reciban tu poder, Señor, para ser buenos colaboradores tuyos. Ten piedad de nosotros. Oh Dios, ten piedad de nosotros. Oh Dios, ten piedad de nosotros. Oh Dios, ten piedad de nosotros.
Oh Dios, ten piedad de nosotros. Te rogamos por el bien y la paz de cada familia, de todas ellas y también las que aquí tienen sus hogares, que tengan un techo digno, el alimento diario y lo necesario para vivir. Que los padres tengan trabajo y los hijos puedan estudiar y aprender un oficio o profesión. Te pedimos que defiendas a las familias de divisiones y falta de entendimiento, cosas que suelen traer dolor y angustia. No permitas que nadie en la familia caiga en las adicciones del alcohol, las drogas, el juego y otras. Sana el cuerpo y el espíritu de los enfermos y prepara con tu sabiduría a los enfermos que atraviesan un trance difícil. También acompaña a las familias para que puedan sobrellevar sus cargas y angustias. Ten piedad de nosotros. Oh Dios, 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 ten piedad de nosotros. Seguramente, Señor, en nuestro corazón, al haber escuchado el Evangelio y el mensaje del Pastor Delcio, quedan muchas cosas en nuestro corazón que nos hacen examinarnos también a nosotros mismos y ver cómo está nuestra fe. Todas esas cosas que quedan allí las queremos poner juntas en la oración que tu Hijo nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y recibamos la bendición de Dios de la siguiente manera: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Amén. Vayan en la paz de Dios. Y cantamos juntos a medida de ruego también la siguiente canción: Danos esperanza y paz. La número 153. Danos esperanza y paz, danos fe y tu bendición, danos la luz de tu mirada, danos tu amor. Danos esperanza y paz, danos fe y tu bendición, danos la luz de tu mirada, danos tu amor. Danos esperanza y paz, danos fe y tu bendición, danos la luz de tu mirada, danos tu amor. Y dice la Escritura que Dios es amor y que también ese amor es un don que Él nos da a cada uno de nosotros. Que cumpliendo la ley del amor podamos cumplir también lo que Dios nos pide, que así sea. Amén. Y deseamos que tengan una bendecida semana y con la ayuda y la presencia de Dios queremos también invitarles a celebrar nuevamente el próximo culto y el próximo domingo. Muchas gracias por acompañarnos.